Bienvenidos a mundoequino.com.co. En estos momentos nos encontramos con la delegación de Puerto Rico, unos grandes representantes. Peñito Betancur a la orden. Rafael Rivera. Miguel Camacho. Bueno, nos gustaría que nos cuenten un poco cómo ha sido el balance de estas competencias, su experiencia en Colombia, la presentación de Puerto Rico en estas competencias. Yo la veo súper bien porque casi todos los niños tenían cargo. Pues. No hubo diferencia entre... los papás se han puesto, como digo yo, meter la mano en el bolsillo, que era un buen caballo, porque después de tantos gastos, entrenamos bien los nenes, pasa que no operan traer pocos niños, porque en las cotarías pequeñas todavía hay niños en Puerto Rico que se quedaron, que podían hacernos un papel bueno y no perder muchas medallas. Pero demostramos que el equipo, 10 veces campeón mundial en Puerto Rico, todavía sigue siendo gente que monta mucho a caballo. Eso es correcto y estoy de acuerdo con lo que dice Ñito. Ha sido una mundial de historia, ¿por qué? Porque una mundial en la que la mayoría, yo te diría que todos los jinetes amazonas tienen unos ejemplares espectaculares. Y pues ahí nos balanceamos mucho. En mundiales anteriores pues tenemos el problema de que hay entidades o hay países que no tienen la misma calidad de animales. Por eso en esta mundial ha sido una mundial que se ha trabajado mucho y con la delegación de Puerto Rico hemos tenido resultados que estamos sumamente orgullosos. La realidad es que nuestros jinetes y amazonas han hecho un trabajo espectacular. Felicitaciones ante todo por ese gran proceso que han llevado. Se nota que son años de esfuerzo. Cuéntenos cuáles han sido los valores que más les han fomentado a los niños durante su proceso de formación. En cuanto a los valores, fomentamos desde un principio el compañerismo, fomentamos también lo que es la disciplina, seriedad. Nuestros niños, nuestros participantes vinieron preparados desde Puerto Rico. Nosotros los traímos preparados para montar a caballo, para mostrarle ahí a los jueces lo que es equitación y saber montar a caballo. A eso vinimos nosotros. ¿Algunos ya conocía Colombia? Yo sí, porque yo vengo mucho a hacer seminarios a Bogotá, a Pacho, y ahora tenemos varios que ya quieren hacer hasta en Venezuela, seminarios del proceso de domar un caballo con la doma racional. Y competido también en la Flores y esperamos este año sacar... ¿Va a estar en la Flores? Esperamos en Dios con ellos, que se llama Linda Luna. Qué bien, qué bien. Sí, ya yo había también estado en Colombia, mi primera vez en Colombia fue para la Mundial 2006 en Medellín, que ahí cerré con la medalla de plata. Luego entonces tuve lo que fue la Mundial de los Caballos en Bogotá y entonces ahora aquí en Cali. O sea, de verdad que me encanta y por mí puedo seguir viniendo porque el ambiente, las personas y Colombia es súper rico. Son muy queridos. Así mismo. Sí, estuve corriendo en la fecha en el Mundial de Medellín 2008. Eso es correcto, 2008. Tuve medalla de plata, categoría 12 a 14. Luego vine para el Mundial de Equitación de Pereira en el 2014, ahí obtuve mención y he venido a varias ferias, he venido a Flores, vine al Mundial de Caballo en Bogotá y ahora aquí en Cali por primera vez y me parece súper chévere esta área por acá. Yo quiero decir una cosita importante, Pereira también tuvo mi niño que tuvo cuarto lugar y hoy se disfrutó la medalla de plata peleando con otro boricua más de Trujillo Alto, donde estamos los mejores montadores del mundo. Por echarla, está Jimmy Espino, Moña, Jonathan y un servidor. Y ahora salieron dos trujillanos más campeones mundiales. Dios me los bendiga. Una de las cosas que también nosotros fomentamos, que estamos hablando, es el disfrute del caballo. La equitación, y es como nosotros le decimos a nuestros jóvenes, montar equitación no solamente montar el picadero, tenemos que aprender de caballo, tenemos que disfrutar el caballo, tenemos que disfrutar el montar. Y eso es uno de los valores que nosotros más le recordamos a los niños como muy importante. Y sobre todo, ¿cómo te explico? La confraternización con las demás delegaciones, que eso es algo que dejó el pionero. El pionero de lo que es los mundiales de equitación, Félix Santiago Oliver, que nos honra que es un puertorriqueño. Felicitaciones por su presentación y muchas gracias por brindarnos un espacio aquí en Mundo Equino.